Decía Napoleón Hill, nuestras únicas limitaciones son las que hemos creado en nuestras propias mentes. En aquello que pensamos constantemente domina nuestra vida. Hacemos lo que hacemos porque nuestras acciones vienen de nuestros motivos, y nuestros motivos provienen de nuestras creencias, de nuestros pensamientos recurrentes. Si vives en estados emocionales de paz, armonía, perdón, felicidad, aceptación, amor, alegría, abundancia, éxito, entonces vas a vivir en estados emocionales positivos, y toda tu vida empezará a desarrollarse de forma positiva, exitosa, abundante, feliz y amorosa. Si crees que mereces éxito, tendrás éxito. Si crees que eres digno de tener riquezas, tendrás riquezas. Si crees que eres lo suficientemente bueno, entonces tendrás lo mejor en la vida. Si crees que mereces amor, tendrás amor. Si crees que eres digno de felicidad, tendrás felicidad. Estos estados emocionales son los indicativos de qué tipo de vida vas a tener. Porque eventualmente, nuestros estados emocionales se convierten en nuestros valores. Y nuestros valores finalmente llegan a ser estados emocionales que deseamos experimentar conscientemente en nuestras vidas. En aquello en lo que pensamos nos convertimos. Escucha lo siguiente. Creer es lo que crea. Cuando tú crees, creas. Ese es el poder que crea todas las cosas. Esa es la ley de la vida. La ley de la creencia. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Somos hechos de la misma sustancia, del mismo material de esa energía inteligente. Y nos dio la misma habilidad de producir resultados, de manifestar cosas en nuestro mundo, usando el mismo poder, el poder de creer. Entonces, creencia o fe es la forma de crear todas las cosas. Jesús dijo, de acuerdo a tu fe o creencia, será hecho hacia ti. Jesús también dijo que sin fe es imposible complacer a Dios. Acuérdate, cuando estás orando, cree que ya tienes lo que estás pidiendo y lo tendrás. Tu mente es poderosa y puedes crear cualquier cosa que desees. Sin embargo, tienes que entender que la mente tiene varias fases. Y hoy hablaremos de dos principalmente. Existe una mente consciente, que es el pensador, es personal, es selectiva, razona inductivamente. Su enfoque es comparar datos, hechos, estadísticas, toda información a su disposición. ¿Qué es verdad? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Qué es hacer lo no correcto? Ella juzga, piensa y razona inductivamente. Ahora, por otro lado, está la mente subconsciente. Esta es creativa, es impersonal y no es selectiva. Razona solamente deductivamente. No toma en cuenta la verdad o la falsedad. Siempre funciona con la premisa de que la información que recibió es la correcta. Y a través de ella puede producir los resultados que sean congruentes con esas sugestiones. En términos simples, la mente consciente genera pensamientos, ideas, conceptos de información que tiene ya almacenada en la mente subconsciente. Es decir, la mente subconsciente no origina ideas.
solo acepta como verdad ideas y conceptos. Una vez que una idea es aceptada como verdad, se convierte en una creencia, y tu mente subconsciente continúa a actuar. Actúa de acuerdo a las creencias que ya están implantadas. Es por esta razón que es supremamente importante cambiar nuestras creencias. Recuerda que cuando tú no controlas tu atención o pensamientos, permites que otras personas te influencien cómo piensas, cómo sientes y cómo vives. Empiezas a vivir la vida de otro en vez de tu vida. Empiezas a actuar en esos estados emocionales e ideas negativas automáticamente. Recuerde que la mente subconsciente es poderosa. La mente consciente es la que escoge, pero la que hace el trabajo es la subconsciente. La mente subconsciente es súper potente. Está allí para protegernos, para servirnos y para producir resultados. Cuando hay un conflicto mental, o sea que la mente consciente y subconsciente no están de acuerdo en algo, la mente subconsciente siempre gana. Ahora, lo que debes de entender es que estamos en un mundo que ha sido moldeado y formado por nuestras creencias. Las leyes universales creadas por Dios, todas se basan en la ley de la creencia. Es más, el principio número uno es que el todo es mente y el universo es mental. Entonces, una pregunta muy importante sería: ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus creencias sobre el dinero? ¿Crees que el dinero es malo o es bueno? ¿Crees que lo vas a tener o que no lo vas a tener? ¿Crees que el dinero te puede dañar? ¿Crees que te mereces el éxito? ¿Crees que el éxito es difícil o fácil? ¿Crees que las personas están detrás de ti para dañarte o para ayudarte? ¿En qué crees en este momento? ¿Cuáles son tus creencias respecto a las áreas más importantes de tu vida? Todo aquello en lo que creas es lo que vas a vivir en tu vida. Todo lo que tienes la expectativa de tener, recibir, hacer, lo vas a crear. Expectativa significa una vez más creencia. Es decir, lo que tú tienes la expectativa de recibir es lo que tú crees que la vida te va a dar, y por ende lo que tú crees que va a suceder y sucederá. Debes tomar control de tu mente. Debes tomar control de tus pensamientos y tus sentimientos. Aquí la clave es sincronizar tu mente consciente con tu mente subconsciente y hacerte consciente de lo que estás pensando, y así dirigir tus pensamientos para producir lo que quieres en la vida en vez de lo que no quieres. Realmente la forma de cambiar toda tu vida es empezar a producir automáticamente la vida que quieres. Es hacerte consciente. De ahora en adelante, hazte consciente de lo que estás pensando en cada momento. Empiece a ser intencional con sus pensamientos. Dirija sus pensamientos y su forma de pensar conscientemente. En pocas palabras, hazte consciente de ser consciente. Esta es la base de toda meditación. Darte cuenta de ser consciente. Escucha, si arreglamos nuestra mente, todo el resto cambia. Existe una psicología, una actitud, una forma de pensar que produce gran éxito. Y todos los grandes triunfadores tienen esta mentalidad. Si deseas crear riqueza, abundancia, prosperidad, felicidad en tu vida, debes crear esta mentalidad.
Tú tienes que entender esto y creer en eso. Recuerda que cualquier cosa que otra persona pueda hacer, tú también la puedes hacer. Empieza por cambiar tus creencias. Empieza por cambiar tu mentalidad. Y te aseguramos que tu vida empezará a cambiar. No hay excusas. Si tú quieres lograr éxito, si tú quieres hacerte rico o rica, lo puedes hacer. Simplemente tienes que cambiar tu mentalidad, cambiar tu actitud y tu forma de pensar. Si deseas aprender más sobre este tema, dejamos un link en la descripción de un curso de 21 días con nuestro amigo Sebastián Beja, que te ayudará a traer más éxito, más riqueza y más abundancia. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. Te enviamos muchas bendiciones, muchos éxitos y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.